Buenos días, amigos. Mi nombre es Francisco Alfonso González. Ustedes me conocen y estamos aquí nuevamente para darles más apoyo en sus estudios de metafísica y psicología. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante, definitivamente. Y vamos a entrar de una vez en materia. Es el campo de la dualidad del hombre, o más bien de la dualidad de la mente del hombre. ¿Por qué es esto tan importante? Hay que tomar en cuenta que el problema más serio que tenemos es pensar en una dualidad que existe en nuestra mente. Y eso nos ha llevado a través de siglos, de miles de años, a creer que somos la víctima de fuerzas extrañas, de fuerzas del exterior que nos están manejando y nos están gobernando. Entonces, voy a ilustrarles un poquito de qué se trata todo esto. Tal vez ustedes han visto fábulas, chistes, donde representan al hombre, digamos, con un angelito a la izquierda y a la derecha, perdón, y un diablito a la izquierda. Entonces el diablito le pone tentaciones y le dice que haga cosas aquí, que robe, que cometa crímenes, que haga una cosa mala, que hable mal de la gente, que todas las tentaciones del diablo, eso que ya la gente llama tentaciones del diablo. El otro, el angelito, le está protegiendo, le dice que no, que eso no es malo, que bueno, la gente cree que que eso es así, que eso es cierto, digamos, sin saber que estamos dándole el poder a unas fuerzas extrañas que ni siquiera tienen nada que ver con nosotros, sino que las hemos creado a través de los siglos. Simplemente es creación humana. Después hay una historia, tal vez la han escuchado, de un indio americano que le preguntan en qué puede resumir él todo la vida y la filosofía del hombre. Y el indio dice, bueno, el hombre tiene dos lobos, un lobo malo y un lobo bueno. Los dos están enfrentándose, los dos lobos están peleando. Y entonces la persona que le está preguntando, creo que un niño, le dice, bueno, ¿y al final quién gana? El indio le dice, aquel que el hombre alimente más. Si alimentó el lobo bueno, ganará el bien. Si alimentó el lobo malo, ganará el mal. Y es muy triste, amigos, que nosotros todavía tengamos ese tipo de filosofías para nosotros. Pero para eso está la verdad, para eso está la luz, para eso está el conocimiento, para darnos a entender qué es todo este asunto. Entonces resulta que volviendo a lo que nos interesa, volviendo a nuevamente con la ilustración del disco duro, el subconsciente tiene información negativa, información positiva. Entonces de repente recibimos una información negativa que nos manda a la mente consciente y al mismo tiempo recibimos una información positiva, el angelito y el diablito. Pero como ya ahora sabemos que eso no existe, sino que es la mente solamente, una, por decirlo así, una máquina, un disco, una información que está metida ahí, entonces ya no vamos a caer en la trampa de tener una dualidad mental y pensar que hay otras fuerzas o que hay tentaciones, o que hay una cosa y la otra que nos están induciendo a hacer esto o lo otro. Simplemente, como les dije, sacamos la información que no nos interesa, la información que nos está tentando a desistir de algo o a hacer algo malo. Sacar esa información y meter más información positiva.
De manera que el disco duro vaya siendo cada día más capaz en el lado positivo y podamos ir cumpliendo nuestras metas y nuestros sueños sin demora, sin nada, sin barreras que nos estén obstruyendo. Como les decía anteriormente, esto es muy importante porque siempre la mente va a estar con información. Si una persona tiene 20 o 30 años o 40 o 50, no importa la edad que tenga, tiene que tomar en cuenta de que todos esos años él ha estado metiendo información en su disco duro. El reciclaje. Nuevamente volvemos a pensar algo negativo, la mente te tira negativo, piensas negativo, vuelves otra vez y va acumulándose. Entonces la información que hay ahí es enorme, enorme. Ustedes no tienen la idea, la cantidad de información que hay metida en una persona, por ejemplo, de 50, 60 años que ha vivido tanto tiempo. Todo el reciclaje que se ha dado y la cantidad de datos que hay metidos en la mente. Entonces, resulta que en el día estamos pensando y de repente nos viene una situación a la cabeza y como que cambiamos alguna idea, cambiamos algo y nos sentimos que algo no está funcionando bien, como nos pasa muchas veces, ¿verdad? Entonces, mediante sistemas de técnicas que hay, que se pueden ir desarrollando y que ustedes mismos van a ir aprendiendo, entonces van a ir enfocándose más en sacar esa información y se darán cuenta de que está ahí en algún lugar de su niñez. Yo les dije, de los 1 a los 5 años es cuando se graba más información. Es como la raíz de todos los males, la raíz de todas las informaciones, porque el resto es puro reciclaje, en su mayor parte, a menos que tengamos traumas, que tengamos accidentes o que tengamos algún tipo de cosa donde se graban operaciones también, donde se pueden grabar cosas en que estén ahí y luego sigue el reciclaje de todo ese montón de cosas. De pesadillas vienen cosas que son recurrentes todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, al ir limpiando nosotros toda esa información, entonces vamos desechando aquello que está malo y sacándolo. Hay una cosa muy interesante. ¿Cuál es el mayor problema del hombre en esta de la mayoría de los hombres, por hablar así? Bueno, son problemas financieros. Y eso no hay ni que darle vuelta. ¿Quién me va a decir a mí que no tiene problemas financieros, con excepción de unos pocos, que ya sus problemas se convierten en otra cosa porque tiene tanto dinero que no sabe ni en qué gastarlo? Pero la mayor parte de las personas tienen problemas financieros. Entonces, cuando ustedes empiezan a hacerse técnicos en sacar información de su disco duro, cuando empiezan a limpiar, se van a dar cuenta de dónde proviene toda esa escasez y la falta de dinero y la falta de ideas, de cosas productivas que ustedes pueden generar. Cuando empiezan a sacar, digamos, en cualquier momento de su vida, en cualquier momento, digamos, tienen problemas, tienen que pagar alguna cuenta, no tienen dinero, están escasos de dinero, el negocio está mal y todo eso. Inmediatamente, si ustedes aplican técnicas y van al momento donde se produjo eso, se dan cuenta de que hay negaciones ahí en contra del dinero. Hay cosas que están clavadas ahí porque vivimos en una época donde todo era tan escaso y tan difícil de conseguir. Y ese fue uno de mis casos. Yo me crié en momentos difíciles, donde en realidad la producción que podíamos hacer era muy escasa y trabajábamos y trabajábamos y no había mucho negocio. Estamos hablando de los tiempos un poco de antaño, donde no había la capacidad de mercado y la capacidad de transportación que hay ahora para comunicarse de un país a otro y todo este montón de cosas que ha traído la vida moderna. En ese tiempo era muy escaso, entonces el pensamiento era de escasez. Y ese pensamiento está ahí, esa información está ahí. Entonces, la persona que tiene éxito, y eso lo han dicho, no solo yo lo estoy diciendo ahora, sino que también otros lo han dicho en este sentido, de que la persona que tiene éxito
Es porque su pensamiento nunca es de escasez, nunca es de fracaso, de limitaciones. ¿Por qué? Porque desde niño fueron educados de esa forma. Entonces, la persona siempre está produciendo ideas, está buscando la forma de hacer dinero y lo hace. Porque simplemente la mente lo está llevando a ese estado óptimo para conseguir conseguir todas sus metas. El caso nuestro, por decirlo así, o el caso de las personas que se ven limitadas financieramente, tenemos que trabajar muy duro. Pero más que todo, no trabajar, digamos, en el sentido muy literario de la palabra, sino evocarnos a sacar información, dedicarnos a sacar toda esa información que es contraria a la superación personal, al desarrollo humano, al hacer dinero. Entonces, sacamos toda la superstición que viene con lo del dinero. Cuando limpiamos toda esa información, vamos a encontrar frases ahí, por ejemplo, que ya más de una vez se han repetido en otras ocasiones, de que el dinero es malo, que es la raíz de todos los males, que el que hace dinero es porque está con el diablo, ¿verdad? Y así una serie de cosas. Entonces volvemos al cuento aquel de Esopo, el famoso fabulista griego que dijo sobre la zorra, ¿no? Llegó y había un hermoso racimo de uvas bien maduro, y la zorra no podía alcanzarlo, y brincó y brincó, y por último dijo: "Ah, de por sí están verdes", y se fue. Así nos pasa a nosotros también. El caso de las zorras. Y nos seguimos, por decirlo así, esforzándonos y buscando la forma de tener éxito, sino que nos resignamos a lo que pasó. ¿Y cuántas personas están resignadas ahora? Y eso es muy lamentable, porque es falta de conocimiento. Si tenemos conocimiento, sabemos que podemos enderezar nuestro camino. Sabemos que podemos guiarnos por otra senda. Sabemos que podemos sacar toda esa información, limpiar toda la superstición y guiarnos por un sendero productivo, sacar ideas, empezar a pensar en cosas más productivas, más positivas, de cómo hacer dinero, cómo estabilizarnos mejor económicamente. Ok. Dejemos por un lado lo del dinero. Ahora vengamos perdón, ahora vamos a la parte emocional, por decirlo así. Entonces, sucede lo mismo. Todas las emociones que hemos guardado ahí por años y años y que tienen gran cantidad de aberraciones, están ahí como el primer día, fresquitas. La mente los está tirando, porque esa es la función, como les he dicho, y lo sigo repitiendo. La función de la mente subconsciente, ese disco duro, es mandar información al subconsciente constantemente, día y noche, en los sueños. ¿De dónde creen que salen los sueños? Los sueños no es más que una retroalimentación del subconsciente ampliada y, por decirlo así, desfigurada en la realidad de nuestra vida, porque es. Los sueños a veces son un poco descabellados, pero todo es producto de la información que está allí. Cuando empezamos a cambiar toda la información que hay, los sueños van cambiando. Y se los digo yo porque tuve la experiencia y lo he hecho yo mismo. Y si ustedes lo experimentan, si ustedes lo practican, se van a dar cuenta de que ustedes pueden corregir la forma y sus sueños. Entonces, viví una pesadilla enorme de muchísimos años. Una pesadilla con el diablo, que desde que tenías 8 años creo que ya les he relatado parte de eso. Y esa pesadilla me estuvo haciendo mi vida miserable. Miserable. Porque amanecía y yo no sabía por qué, pero estaba como con un carácter horrible. Porque todas las pesadillas que sucedían,
me dejaban exhausto, me dejaban sin aliento, me dejaban como en realidad furioso, en cierta forma. ¿Cómo se terminaron las pesadillas? Bueno, ya se los relaté. Cuando leí la Biblia del diablo y vi que todo era una farsa que ha ideado el hombre para simplemente asustar al hombre y manejarlo de esa forma, por el miedo, por el terror. Cuando en una de mis pesadillas más terribles quedó incrustada ahí unas frases y unas oraciones, que las leí ahí mismo, me di cuenta de que ahí había sido el terrible plan que habían hecho algunas personas para inducirme en una supuesta hechicería. Eso fue todo. Lo grabaron en la mente y estuvo ahí dándome lata por muchísimos años. Por muchos años. Llegué el momento y entonces ahora cuando ya tenía el conocimiento, dije yo no, esta información no la quiero. Y se va porque se va. Leí todo y estaba ahí. Todo lo recitaron y lo estructuraron de una forma que lo incrustaron en mi mente subconsciente, en mi disco duro. Y así es como trabajan. Pero siempre tuve esa frase en mi mente. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y me pegué y me pegué y me pegué a esa frase. Hasta que llega el éxito, al triunfo. No más Satanás. No más. No existe. Nunca existió. Es la astucia del hombre para inducir al hombre al terror, para cobardarlo, para manejarlo y manejar masas. Cuando yo me di cuenta de eso, lloraba, pero casi lloraba, era de cólera. Estaba furioso. Furioso cuando me di cuenta de todo lo que han hecho y que mucha gente sigue haciéndolo. Por eso ahora yo tengo el poder en mi mano. Y es más, les voy a decir algo más todavía. Si ustedes cultivan esto, si ustedes lo ejercitan y se siguen trabajando, se van a dar cuenta el poder que pueden desarrollar con su mente. Entonces, cuando alguien y siquiera intente hacer otra vez una cosa de esas, podría arriesgar hasta su vida. Porque la verdad es como le dije, es como el tren. Y una persona se le mete, lo aplasta y lo fusila. Así de simple, de sencillo. Entonces ya no hay más temor, ya no hay más terror. Eres libre, libre, como hacía Jesús. ¿Por qué Jesús se enfrentaba a cualquier situación, por difícil que fuera? Y salía a mano pelada. No andaba ni un cuchillo, ni una arma, no andaba nada. Y se enfrentaba a los endemoniados, se enfrentaba a la gente que supuestamente tenían espíritus, la gente les tenía terror porque les podían hacer daño. Porque él tenía el conocimiento y tenía el poder. Y si somos sus discípulos, entonces tenemos que aprender eso también. Y tarde o temprano lo vamos a entender y lo vamos a conocer. Y salir sin ningún temor, sin ninguna cosa que nos esté manipulando de ninguna forma. Es tremendo cuando uno se da cuenta de lo que hacen otras personas para manipular y manejar a otros individuos. Y hay muchas cosas que no salen a la luz, porque quedan ocultas ahí. Terribles cosas.
que se hacen en los deportes, en muchas cosas. Pero el hombre que busca la verdad y la encuentra y se aferra a ella, coge el poder y ya no es víctima de nadie. Entonces, el hombre empezará a vivir. Antes no está viviendo, está vegetando, está en una situación a la expectativa de lo que los demás hacen. No eres libre. No eres libre hasta que tú cojas tu poder interno y lo desarrolles. Hasta que tú te pares firme y decretes que solamente tú tienes el poder de accesar ese disco duro y tener el control de todas tus emociones y de todas las situaciones que se presenten. Después seguiremos hablando un poco más sobre el tema porque es muy amplio y muy grande. Que tengan un buen día.